nos ha tocado así, cierre vidas, a las malas, cuando nosotros siempre estamos prestos al diálogo, señores periodistas. Y queremos que ustedes también nos acompañen en estas cosas, man. Que ustedes son los que la gente los escucha en situaciones bastante lejanas. Entonces quiero ya hacerle un llamado al señor alcalde, al señor gobernador, a los diputados y a los concejales, que no solamente se hace campaña cada 4 años, no señor, la campaña sigue siendo toda la vida de uno. Entonces vamos a hacer esas actividades. Se unieron los presidentes de algunos barrios alejanos por el lado del puente y Junta de Acción Comunales, que en cualquier momento se hace un CCTV y cierre de vías para que todo el departamento y todo el municipio de Arauca estén y se resguarden de la cuestión de lo que es alimento, gasolina y otras cosas más. Se van a dejar pasar lo que son ambulancias, víveres, pero eso hay que manejarlo con la nueva junta que hay, que son los organizadores. Nosotros siempre hemos sido voceros y acompañados de... Pues, mucho gusto, mi nombre es Diego. Quiero decir también a la ciudadanía araucana que no se preocupe, que esto no es por un capricho, sino es que es verdaderamente por un bien común de todos los araucanos, exigiéndole a una administración que ha hecho un vacío durante 4 años, donde hemos visto que realmente el pueblo araucano, en vez de seguir un desarrollo, lo que ha hecho un atraso. Por eso hoy estamos agradecidos con ustedes como periodistas de acompañarnos y decirle que realmente el paro sí va, y aquí estamos nosotros presentes con todos los compañeros. ¡Viva el paro! ¡Viva! ¡Viva! El paro va, pero en estos momentos, ¿ustedes qué tienen? Una manifestación pacífica, esperando dialogar en cabildo abierto con el alcalde. Es muy importante confirmar si ustedes mismos que están haciendo esto están hablando el mismo lenguaje. Claro, estamos hablando el mismo lenguaje. Incluso la agremación de taxistas del municipio de Arauca está en asamblea permanente. Eso quiere decir que ustedes van a esperar que los atiende el alcalde, claro, y de esas conclusiones irían al paro que están anunciando. Hay que aclarar otra cosa, que la voluntad del alcalde hasta el momento no ha recibido ni el vigilante. Entonces puede ser que como en asamblea permanente se reúnan y le digan a partir de hora cero. No sabemos, estamos esperando. ¿Y qué significa hora cero? ¿Que van a cerrar la entrada a Arauca? Cerrar la entrada, como podemos estar acá colgando un chichorro. Nos vamos, que no podemos prestar el servicio público en el municipio de Arauca, que es fundamental, o como por problemas de seguridad no lo podemos hacer. Esto por eso le digo, Raquelcita, estamos en asamblea permanente, que no sé qué pueda pasar. ¿Cuáles son sus exigencias de manera puntual? Usted hablaba de alcalde, administración municipal y la administración. Señor periodista, el pliego de peticiones ya lo tiene el señor alcalde desde que fue precandidato a la alcaldía. Hace 3 años y medio lo tiene allá guardado, archivado, que ni siquiera lo ha sacado, ¿entiendes? Entonces es un desgaste para mí decirle a ustedes como periodistas que ustedes ya conocen la problemática, conocen los puntos, para volvérselo a decir. El señor alcalde en su entrevista le va a decir, él ya los conoce, está firmado antes de precandidato, incluso nos ha incumplido en muchas situaciones y en muchas cosas que él tenía que darle al gremio de taxistas, ¿entiendes? ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Por lo menos, yo les pregunto a ustedes, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. Comencemos por ahí, para poder lograr las cosas, ¿sí? Comencemos de ahí. Y otros puntos más que se van dando en nuestra mesa de diálogo.